Sí, nos pasó Halloween. De todas maneras, el día de hoy vamos a asustarnos un poquito. Hoy hablaremos de una película de James Wan, que es el mismo tipo que dirigió Saw y La Noche del Demonio hace un par de años. Sí, esa Noche del Demonio que quiere que nos asustemos al ver esto. Sorprendentemente, esta película sí nos hace dar un par de brinquitos. Pero vamos por partes. Historia. De entrada nos horrajan que la película está basada en hechos reales, cosa que ayuda un poquito a ponerse en ambiente. Iniciamos con la historia inconclusa o editada de la muñeca Annabelle, que al parecer guarda un oscuro secreto, y nos dejan un prólogo medio mocho al respecto. De ahí nos presentan a la pareja Warren, dos cazafantasmas o cazademonios o algo parecido. Esta historia es intercalada con la historia de la familia Perrón, que hace honor al apellido teniendo un montón de hijas que se acaban de mudar a un nuevo hogar, que fue inesperadamente barato. ¿O eso era de otra película? Como imaginarán, algo horrible pasó en esta casa y se arma la gorda con la cosa que vive ahí, que deja un olor a carne podrida, más o menos como los miércoles en la cafetería de cualquier Conalep. ¿Y por qué te hace brincar? Porque convierte los juegos de la gallinita ciega en algo perturbador. Porque escuchar aplausos en tu casa ya no será lo mismo. Porque tiene muchos elementos de la película de actividad paranormal, particularmente el movimiento de la cámara. Porque incluye niños, y eso en una película de terror siempre pega. Y porque es una casa embrujada, con niños, historias de brujas, un exorcismo y mucho poltergeist. En definitiva, una razón interesante para pegar de brincos así de repente. Mención especial para los efectos de sonido, basados principalmente en los sonidos de piano, que son bastante guturales y nos hacen sentir miedos bastante primitivos. Algo muy similar a lo ocurrido en La Noche del Demonio. No es lo mejor que he visto, pero sí de lo más entretenido que he visto. Como referencia interesante, tiene un ligero parecido a la película de los pájaros en cierta parte, ya lo notarán. De hecho, podría decirse que es una especie de homenaje, así bien camuflajeado, a películas clásicas de terror. De hecho, se nota la afición del joven director al no tentarse el corazón y aplicar las técnicas de screaming más básicas pero efectivas que existen en el mercado anglosajón de películas. Buena para ver con los amigos, mala para ver a solas. ¿Escucharon eso? Pero eso no es todo. Por el mismo precio, ¿cuál? Les presento a quien en estos días tenga una Nintendo Wii, que sorprendentemente son más personas de las que uno esperaría, un simulador de casas de terror basado en otra película de terror llamada Ju-On, o como le dicen por acá, La Maldición. ¿Y este juego qué o qué? Como ya mencioné, este juego hace una simulación de zonas abandonadas, diagonal, casas embrujadas, poseídas, etc. Donde tenemos una perspectiva en primera persona y como única herramienta una lámpara controlada con el Wiimote. Nos provoca una necesidad urgente de salir de ahí. La mecánica es súper simple. Apuntas con la lámpara, caminas, abres puertas, sal de ahí. Todo está a oscuras y las baterías de la lámpara se acaban. Así que tienes que buscar más baterías y también llaves para abrir cada puerta. El juego te obliga a caminar despacio, por lo cual cada cosa que se te aparece de repente hace que algo que inicialmente te da risa se convierta en una experiencia terrorífica. Y como mencioné antes, no se trata de un juego per se, sino más bien de un simulador. Imagínense meterse en una película de terror japonesa sin tener que lidiar con la trama tan compleja que te deja con cara de what. Es más o menos como funciona este juego. Los elementos que te harán brincar, pues estar a oscuras, no saber qué hay en cada esquina porque solo nos ilumina una débil lámpara, y hay un niño y una mujer que les da por estarte molestando mientras deambulas por esos lugares abandonados. Sé que hoy en día, por las fechas, es difícil de encontrar, pero realmente vale la pena. Y si tienen un Wii modeado, lo pueden bajar con facilidad. Diga no a la piratería. Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos del programa. Buena experiencia. Y la verdad, te da un golpe en el pecho cuando lo juegas. Y bueno, cualquier duda, déjenla. Se vale comentar. Compártanlo si les gustó. Y si no les gustó, también compártanlo. Nos seguimos viendo. Pues acá, ¿no? Siempre decido lo que quiero hacer. Somos piratas. ¡Ja!
acá somos así. Ser un pirata me hace feliz. Siempre decido lo que quiero hacer. Somos piratas. Somos piratas. Sí. Y tenemos un mapa. ¡Mapa! Al tesoro nos guiará. Y muy escondido está. ¡Está! Vamos a acabar. Aquí tiene que estar. ¡Está! El tesoro y sus joyas. Y el candado romperás. Y vas a celebrar. Ser un pirata me hace feliz. Siempre decido lo que quiero hacer. Somos piratas. Ja, ja, a levantar. Nuestra bandera tenemos que izar. En el mástil más alto besar. Somos piratas. Ja, 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 ja. Navegan en el mar. Aventuras esperan en cada lugar. Vamos a explorar. Hasta encontrar. Nuestro barco zarpó. Hasta que llegue la hora de anclar. Tomamos el tesoro y otra vez a navegar. ¿Qué? ¡Tierra! Acá somos así. Ser un pirata me hace feliz. Siempre decido lo que quiero hacer. Somos piratas. Acá, con viento y marea, siempre lo hacemos. Arriba en el cielo y abajo en el mar. Somos piratas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres pirata!